Bien, no, mi llegada al personal fue buena. Lastimosamente tuve una lesión que no me favoreció, pero terminé jugando, ¿no? Ahora con el último partido con Vallejo se logró un resultado favorable que nos permitió quedarnos arriba. Y nada, terminé como los últimos cuatro partidos teniendo un poco de minutos, ganándome un poco de ganarme la titularidad con el profe, ¿no? ¿Los goles que marcaste en reserva fueron fundamentales? Sí, de hecho que sí. De hecho que jugar en reserva me ayudó bastante, ¿no? Para tener continuidad, hablé con el profe de la posibilidad de jugar algunos partidos abajo para hacer fútbol, estar bien. Y me sirvieron, ¿no? Porque pegué la vuelta de la mejor manera y el profe quedó conforme. ¿Tú le pediste explícitamente al profesor jugar en reserva o él fue el que tomó la decisión? No, yo le pedí al profe, lo hablé con él, tuve una conversación previa a todos esos partidos y luego coincidimos en que haciendo fútbol en la reserva iba a mejorar la eliminación. ¿Por intermedio vas a participar o te van a dejar de lado para...? No vamos a participar. En estas vacaciones aprovecharla al máximo y volver... Para cuidarse también, claro. Sí, volver con fuerza también para pelear esta segunda parte del campeonato que va a ser duro.